Soy Karen Erazo y es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy en una nueva edición de su programa Desde el Campo. Hoy les vamos a contar cómo usted puede contribuir a conservar el suelo de la mejor manera. Puede construir cubas, zanjas o bien acequias o terrazas de infiltración que va a ayudar en su parcela y en sus cultivos. Esto y más, conozcámoslos el día de hoy en esta edición de su programa Desde el Campo. Este tipo de excavaciones que se realizan en el terreno en forma de canales de sección rectangular o trapezoidal que se construyen a curvas. Existen diferentes técnicas. Nuestra primera propuesta es la curva a nivel. Debemos de proteger el suelo, de hacerle curvas a nivel para retener o infiltrar agua para no dañar nuestras parcelas y así retener un poco la humedad y mantener la humedad durante el tiempo de sequía. La curva a nivel por lo general tiene que tener de 5 metros de distancia entre curva a nivel a la otra. ¿Ya? Y aquí lo estamos haciendo a dos metros, porque la pendiente está muy quebrada. Entonces lo que vamos a hacer es, así como le decía anteriormente, echarle el Taiwán, que también me ayudaría para mantener al ganado. Si el invierno es fuerte, tiene que estarlo manteniendo, darle mantenimiento constante, porque si no, nada haríamos, porque se vuelven a rellenar las curvas y el agua siempre haría cárcava o las correntías pasarían de viaje. Primero medimos lo que se va a hacer, lo cuadramos y luego procedemos a realizar nuestra cuba. Esto va en dependencia de cuánto se le puede dar, dependiendo de la correntía que pasa. Si es fuerte, tiene que darle una profundidad suficiente. Y si es poca, entonces es menos. Entonces, en este caso, aquí hay 2 metros por 1,50 en esta cubeta, que es donde almacenamos bastante agua, pues se infiltra ahí. Bueno, es efectivo porque realmente esto nos permite a que no se nos destruya el camino. Si usted mira allí bien, allí si no hubiésemos hecho esta cubeta, toda el agua pasaría donde nosotros pasamos con el vehículo, con algo, pues para meter el agua, para foliar o fertilizar. Entonces esto los ayuda bastante porque también los permite a que no se nos dañe la entrada. Esta cuba de infiltración dice que más o menos tiene 2 metros de... de ancho por 1,50 de profundidad. Pero esto está en dependencia del productor, cómo lo quiere hacer. Hay unos que lo hacen de 30 por 40 o de 40 por 50. ¿Ya me entiende? Pero así como le decía anteriormente, va dependiendo de la correntía que entre. La segunda propuesta de este productor es una cuba de infiltración cuya recomendación va de acuerdo a la correntía de agua que baje por el terreno donde se construye la cuba que infiltra en el lugar propuesto.
Si el productor tiene una pendiente mayor del 25%, entonces se trabaja con una herramienta muy fácil que es el aparato A. Se hace la construcción del aparato A con ellos, se le enseña cómo calibrarlo. Posteriormente debemos de trazar el porcentaje de pendiente para posteriormente calcular a qué distancia van a ir las curvas a nivel, ¿verdad? Y eso le va a permitir a ellos, como lo dije anteriormente, hacer un mejor uso potencial del suelo, donde podemos asociar cultivo, podemos rotar cultivo, ¿verdad? Y siempre enfocado en las buenas prácticas agrícolas. Bien, hay diferentes tamaños y proporciones que se les pueden dar a las cubetas. En este caso es una más pequeña, nos explicaba don Alberto que esto depende también de la pendiente. Correcto. Así es. Entonces aquí esta cubeta tiene 80 de largo, un poquito más tiene, y 50 de profundidad. Ahí está, 60 de profundidad tiene. Entonces esto va dependiendo, así como decía él, que de acuerdo a la pendiente y o a las correntías que pasan por el sitio donde estamos haciendo la cubeta. Usted, por ejemplo, esta cubeta la ha puesto bastante cerca de un nuevo plantillo que tiene aquí de frijoles, de maíz, en variedad. Sí. ¿Y esto qué le va a permitir estando cerca de una gran cantidad de cultivos que usted acaba de instalar? Bueno, en primer lugar, la infiltración nos ayuda porque guarda humedad en ambas partes, para arriba y para abajo, porque aquí estamos en pendiente. Entonces lo que hacemos es introducir el agua para que ella permanezca y no se, como dice popularmente, no se lo chupa el suelo rápido. Entonces ella se mantiene. Si no lo hacemos esto, el agua pasaría de viaje y haría cárcava o pendiente que la postre pues no nos va a servir para nada, para sembrar nada. Pero ya con esto pues nos ayuda, lo ayuda bastante. Una tercera opción es la curva de nivel doble propósito, la que permite filtrar de mejor manera el suelo como una obra de conservación. Bueno, aquí tenemos una curva a nivel, ¿verdad?, con doble propósito. Tenemos una pendiente aproximadamente de un 15%. Esto se trazó con un aparato A y con el objetivo de infiltrar, ¿verdad?, y retener la mayor partícula de suelo. Entonces las dimensiones que llevan esta es de 80 centímetros de ancho, 50 centímetros de profundidad y 5 metros de largo, ¿verdad? El objetivo de esto es infiltrar la mayor cantidad de agua, conservar el agua, y en momentos de sequía, de altas temperaturas, una vez que se vaya perdiendo la humedad, el objetivo de ella es garantizarle humedad, ¿verdad?, a los cultivos existentes que están presentes. Hay una regla que dice, entre mayor porcentaje de pendiente tengamos, la distancia entre curva y curva es un poco más corta, entre menor porcentaje es un poco más larga. Entonces, aquí lo estamos viendo acá, ¿verdad? Tenemos un porcentaje de pendiente de unos 15% aproximadamente, entonces ellas van a ir entre 6 a 7 metros entre curva y curva aproximadamente, ¿verdad? Entonces el objetivo es eso, para garantizar humedad. Para garantizar que los suelos tengan una buena infiltración y los cultivos tengan excelentes resultados, existen diferentes opciones. Entonces un dique prendidizo es, tomamos las medidas de extremo a extremo, de zanja a zanja, lo medimos y ponemos una cuerda a la altura. De acuerdo a la altura, nosotros lo hacemos de 2 metros, o dependiendo pues, de 2 metros los postes, bien hechitos, seguiditos, y si es posible ponerle saco
para que ella vaya rellenando. Y así sucesivamente, bueno, evitamos de que se lo siga dañando la parcela. ¿Ya me entiendes? Ese es el objetivo, pues. Y no dejar, pues, de que se los vayan los nutrientes ricos del suelo. Y se rellena con todo lo que sale de la misma parcela. Es correcto. Fíjese que ahí podemos sacar abono orgánico. Porque ahí hay, así como le digo yo, hay microorganismos y macroorganismos. Los macro son los que trituran los desechos de las partículas de lo que se está, de lo que se cae y de lo que se produce. Luego viene el micro, es el que lo procesa y es el que va a echarle a las plantas. Solo lo saca y lo va a implementar a sus cultivos. Y de esa forma pues mejoramos nuestros cultivos y sacamos mejores frutos y saludables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esto mejoramos nuestra salud porque no le estamos aplicando productos químicos, sino son productos orgánicos que mejoramos nuestro fruto y nuestra misma salud, pues, porque si usted se come un producto que va contaminado, eso le produce enfermedades y hasta la muerte, pues lo lleva. Una buena práctica agrícola es la conservación de suelos. El productor se fortalece su conocimiento, se hacen giras de campo, demostraciones prácticas en conjunto con ellos para que ellos adopten, ¿verdad?, esa tecnología y posteriormente implementarla en sus unidades de producción. Es importante mencionar que estamos pasando por un fenómeno, ¿verdad?, muy sentido, que es a nivel global, que es la variabilidad climática, ¿verdad?, donde el productor debe de crear resiliencia y dejar de ser vulnerable ante estos cambios. Entonces nosotros como INTA, ¿verdad?, estamos fortaleciendo, estamos en un componente muy importante que son las OCSA, las obras de conservación de suelo y agua, donde ellos van a implementar, ¿verdad?, algunas prácticas, ya sea para captar agua, algunas cubas de infiltración para mejorar la infiltración, algunas curvas a nivel que les va a permitir a ellos hacer un mejor uso potencial del recurso suelo, donde ellos al final van a obtener buenos beneficios, y con este objetivo mejoramos la parte física, química y biológica de nuestro suelo. En esta edición hemos conocido cuáles pueden ser las medidas adecuadas que usted puede utilizar para construir las zanjas de infiltración o bien las cubas o los diques, y qué tan bondadoso puede ser para su terreno. Los invitamos y nos despedimos desde el municipio de Ticuantepe y los invitamos a que nos acompañen en nuestra próxima edición de su programa Desde el Campo por Canal 98. El canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Nos vemos en la próxima.